En su diario Crítica Digital, Jorge Lanata habló de la pelea más sucia y miserable que le tocó protagonizar y señaló al show business como el gran escenario de la misma. Destacó, entre otras cosas, las críticas antes del estreno y crónicas malintencionadas comparando las recaudaciones del Maipo con las de Lelutier. Y entre tanto señaló lo que alguna vez dijo Guillermo Alfieri sobre que uno es del tamaño de los enemigos que elige. Y agregó, es una lástima, mis recientes enemigos son casi enanos. Así fue como tildó a Beto Casella de periodista bastante mediocre y oportunista. Y al Teto Medina de ser un personaje con el coeficiente intelectual de un mono en estado de coma. El enojo de Jorge Lanata tiene relación directa con las versiones de levantamiento que sufrió la rotativa del Maipo. Y su gran dolor es que le hayan extendido el certificado de defunción a la obra sin haberle consultado. Se trataba de que yo fracase, aseguraba el periodista. Pero debo confesar que le he perdido el miedo al fracaso y eso es lo que me ha permitido a veces tener éxito. Y concluyó, la rotativa sigue como estaba previsto. Y sin más pidió, quiero que se miren en el espejo, que piensen un poco más en ustedes y menos en mí. Esa fue la respuesta de... Está un de, poco perseguido. De está perseguido. Eso digo, hay un poco de... Pero está bien. No sigue mucho a Bendita TV, pero había un par de veces, que... todo el tiempo le daban, que levantaban... No, ayer lo vi yo en donde el Teto, se dirigían al Teto, pero el Teto no quiso contestar. Bueno, digo una cosa, me encanta esta pelea, por lo menos con Neurona, ¿no? Y no lo podés creer, claro. Parece como que tiene y sí, con una respuesta inteligente, ¿no? Inteligente, y además lo quiero a Beto Casella también haciendo teatro. Totalmente. Bueno, perdón, Beto ya hace teatro muchas veces. Beto hace presentaciones. Digo, lo que quiero decir, está bien, a mí me gusta la pelea con Neurona, sin Neurona, chicos, no sé, no nos pongamos ahora a decir, ay, necesitamos Neurona, chicos, no, vamos, no necesitamos.